Continuando con una tradición que data desde la época antigua de los incas, en la pequeña localidad de Cushuro, perteneciente a la provincia de Sánchez Carrión, se desarrolla anualmente la ceremonia del Chaccu, que consiste en rodear a las vicuñas y conducirlas a un pequeño corral para proceder a la recuperación de la finísima lana. En este año somos testigos de este acontecimiento y vemos el escenario, unas colinas que rodean el espacio donde se desarrolla el evento, y allí se instala el público que va a presenciarlo. Desde tempranas horas se ubican los comerciantes que aprovechan la ocasión para hacer negocio. El sacerdote guardián del recinto aparece para hacer la invocación a los dioses y recibir a los participantes. Descienden presurosos al encuentro del emisario que se acerca para anunciar la llegada de las delegaciones. Un guardián genera la señal de llamada con el antiquísimo pututo hecho de una caracola sagrada, el espóndilus. Un emisario anuncia la llegada de las delegaciones regionales o panacas. La invocación con el pututo se hace al pie de la mesa ceremonial. Las aclias o doncellas escogidas permanecen atentas al desarrollo de la ceremonia. El Inca o señor del Tahuantinsuyo participa como invitado principal, presidiendo el acontecimiento anual. El Inca y la Coya, su esposa, se acercan para saludar al señor de los Huamachuco, escoltado por el sacerdote y su asistente. El Inca y su esposa quedan gratamente impresionados por las atenciones que reciben en su llegada, y autorizan el inicio de la ceremonia del Chaccu o cacería de la vicuña. El sacerdote hace la invocación a los dioses para que los cazadores tengan éxito en su misión. Luego de una espera prolongada, las primeras vicuñas aparecen en lo alto de la colina, arreadas por los cazadores, que no usan armas, y gritan incesantemente: ¡Chaccu! ¡Chaccu! Todos los auquénidos de esa comarca, que abarca muchas hectáreas, son conducidas al encierro. Una pareja entre los más jóvenes y mejores especímenes es seleccionada para matrimoniarlas en busca de una mejor descendencia. Los gráciles cuellos de las vicuñas se entrecruzan sobre el altar en una ceremonia donde la sangre de ambos se une en un quero o vaso ceremonial. Se hacen pequeños cortes en las orejas, de donde fluye el rojo vital. Los soberanos son testigos de este ayuntamiento, que generará ejemplares mejorados en raza y calidad de fibra lanar. El jefe de los Huamachucos eleva el quero en ofrecimiento a los dioses y hace las libaciones sagradas, propiciando un año ganadero con los mejores resultados posibles. El Inca refrenda los augurios propiciatorios en su condición de hijo del sol y soberano de todo el imperio, que incluye al reino de los Huamachucos. El sincretismo religioso es patente en las ceremonias andinas, donde el ritual católico se mezcla con la fe autóctona de estos hijos del sol. Una pequeña imagen de la Virgen de Alta Gracia recibe la adoración y el respeto de los danzantes emplumados. Al término de la ceremonia, la concurrencia es atendida con viandas típicas y potajes exquisitos que los organizadores distribuyen generosamente. Se toca la banda de músicos para seguir la fiesta. Agradecemos muy bien a esa cadena.